Nos encontramos esta mañana en la Universidad de Piura, en la sede Lima. Vamos a tener una conversación con Paul Corcuera, hijo del gran poeta Marco Antonio Corcuera, quien este año cumple un centenario de su nacimiento. Vamos a indagar un poco en el ámbito de lo privado y de lo personal de Marco Antonio Corcuera y vamos a dar a conocer las actividades que se vienen realizando por este importante centenario en la literatura peruana. Buenos días, Paul. Muchas gracias, Eliana. ¿Qué tal? Te agradezco mucho la invitación. Encantado a ti por aceptar nuestra invitación, a la Universidad de Piura por albergarnos el día de hoy aquí. Paul, me gustaría un poco que empezáramos conversando acerca de la Fundación Marco Antonio Corcuera. ¿Cómo se crea esta fundación? ¿Quién es Marco Antonio Corcuera? Para que un poco la gente que nos está viendo conozca quién es este importante poeta peruano, que quizás fuera del ámbito de la literatura no es muy reconocido, ¿no? Bueno, te escucho. Tal vez deba empezar explicando quién es mi papá. Perfecto, muy bien. Quien nació en Contumazán, que es una ciudad que está al sur de Cajamarca, en noviembre de 1917, vivió sus primeros años allí en Contumazán, después estuvo en Trujillo, donde estudió Derecho, tuvo un paso por San Marcos un par de años, y ya siendo adolescente, ya siendo joven, estaba muy movido hacia la literatura y hacia la poesía. Participó en los Juegos Florales el año 40 y obtuvo una mención honrosa. Y desde ahí su vocación hacia la poesía y hacia escribir versos fue cada vez más constante. Y fue una persona que promovió mucho la participación de poetas jóvenes. Se complicó un poco la vida organizando concursos, organizando formas, digamos, de poder hacer llegar la literatura hacia otros sitios. Y luego fue también un gran promotor cultural porque fue director del Instituto Nacional de Cultura durante tres periodos distintos en la ciudad de Trujillo, y su idea fundamental era hacer llegar la cultura a toda la gente. Exacto. Me acuerdo, por ejemplo, desde niño, que cuando era director íbamos a visitarlo y él hacía que la orquesta sinfónica fuera a presentar en los parques, en las plazas públicas. Que para ese momento era algo inusual. Efectivamente. ¿No? Era algo insólito que una orquesta de cámara se presentara. Y su argumento era, ¿por qué no van a escuchar música clásica, por ejemplo, la gente? Así es. Y entonces, ese es Marco Antonio Corcuera, y el año 91 cayó un enfermo, estuvo unos periodos, digamos, de convalecencia, y en sus últimos años se nos ocurrió la idea de crear la fundación, que llevase el nombre de él. Y la idea fundamental de la fundación era promover toda esa obra que él había hecho. ¿Tú te imaginarás? Es una obra prolífica y que hay mucha obra que todavía está inédita, ¿verdad? Que ustedes preservan y un poco es uno de los objetivos de la Fundación, es precisamente eso, dar a conocer quién es Marco Antonio Corcuera al mundo, ¿no? Sí, sí. Y fundamentalmente dos ideas, Eliana. El primero, que cuando creamos la Fundación, mucha gente nos animó a seguir con esta idea porque nos decían, mira, muchas de las obras de los poetas, cuando mueren ellos, se pierden. Porque después van a una biblioteca, van a otro lado, no saben bien qué más tiene. Y claro, nosotros hemos tratado de mantener todo ese patrimonio de mi papá. Y la segunda cosa es que al morir mi padre el año 2009, su escritorio, su biblioteca, hemos encontrado muchas cosas inéditas, muchos manuscritos, muchas cartas de poetas que escribían. Entonces tenemos un hermano, mi hermano menor que es Julio, que está haciendo todo el trabajo de recopilación de lo que él tenía, está pasando pues a medios digitales y estamos comenzando a mover más su obra. De tal suerte que desde la muerte de mi padre pues hemos publicado ya varios libros. Así es, ¿no? Y algo que es muy importante que la gente sepa también es que gracias a la Fundación y gracias a ustedes que preservan la obra de su padre, mucha de la obra de Marco Antonio Corcuera está digitalizada y la podemos encontrar en la página web de la Fundación, ¿no? Lo cual también permite el acceso y la lectura, ¿no?, de un poeta de esta generación como él lo es él, ¿no?, que pueda estar la obra a disposición de todos, ¿no? Como tú dices, hoy en día en realidad los medios digitales ayudan mucho más a la difusión que tenerlo en una biblioteca, sí, donde claro, es menos el acceso al público, ¿no? Creo que a través de la página web gente de todo el mundo, sí, 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 ¿no?, precisamente está leyendo la obra de Marco Antonio Corcuera. Pero incluso no solamente la obra del mismo,
sino que, por ejemplo, hemos publicado un libro sobre un poeta que se llama Oscar Imaña, o que se llamaba Oscar Imaña, que era un manuscrito que encontró mi hermano en su home, en un folio, digamos, cerrado, y entonces era un poemario que enviaba a este poema, o a este poeta a mi papá, diciendo, mire, si usted ve, este, es oportuno en algún momento. Algo que hay que destacar en Marco Antonio Corcuera es la generosidad que tenía siempre con sus contemporáneos y con los más jóvenes, ¿no? Era un hombre al que le llegaban cartas, libros, para que los leyera, para que diera su aprobación, como todas las épocas, ¿no? Siempre los poetas más jóvenes se dirigen a los poetas mayores a fin de obtener una opinión, una aprobación, hacer un prólogo, y Marco Antonio era quizá, y yo creo que en vida fue más difusor de la obra de los otros que de su propia obra, ¿no? Entonces, la fundación cumple la tarea más bien de la tarea que él no pudo realizar en vida, que es difundir su propia obra, sí, ¿no? Es más, si me preguntases algún rasgo característico de mi padre, ese es uno de la generosidad. La generosidad y la humildad que tenía, porque él recibía siempre a gente en la casa, a gente joven, poetas jóvenes que iban a verlo. Y, hay incluso un poeta que es Roger Santibáñez, que en algún momento cuando le pedimos que haga una presentación del libro de póstumo de mi padre en Estados Unidos, él recordó una escena de hace muchos años cuando le escribió a mi papá un poemario y le puso en contacto. Mi papá tuvo la gentileza de enviarle a un número de cuadernos semestrales, incluso publicar alguno de sus poemas. Entonces, papá estaba encantado de decir: ¿cómo es posible que me aceptara tanto, que me dejase entrar y que me permitiese a mí, que yo no soy nadie todavía? Claro, lo que pasa es que siempre en la persona importante, digamos, que representa en ese momento tu padre, ante un poeta joven, desconocido, como era en ese momento Roger Santibáñez, siempre es el temor de que, ¿cómo me lo irá a tomar? No es como que ahora nos dirigiéramos a Mario Vargas Llosa y claro, o sea, no sabemos cómo va a reaccionar, ¿no? Con Mario Vargas Llosa tuvo también una escena muy simpática. Sí, hay unas fotos que están precisamente en la página web. Claro, esto fue, debe haber sido, o sea, el año 2003, 2004, por ahí. Y entonces había una feria del libro en Trujillo. Mi papá estaba delicado, estaba de silla de ruedas. Y entonces, como le contamos que había esa feria del libro, fuimos. Y entramos por la parte de atrás. Estaba Mario Vargas Llosa, estaba adelante. Y cuando entramos con mi padre atrás, él se acercó y bajó y se fue hasta el otro lado. Y entonces le dijo: poeta, ¿venir usted a mí? No. Déjenme que yo vaya. Yo vaya usted, exacto. Y ahí fue una linda imagen. Sí, hay una foto que está ahí. Sí, en la foto estaba con mi mamá, que estaba emocionada. Pero es un lindo gesto de Mario Vargas Llosa, ¿no? Sí, de, claro, claro. De tener que acercarse a Marco Antonio Corcuera, ¿no? Sí, porque, entre otras cosas, la revista que publicó, que fue Cuadernos Semestrales de Poesía. Exacto, eso vamos. Hay una revista muy importante que marca una nueva faceta en la literatura peruana, que es Cuadernos Trimestrales de Poesía, que es una de las tareas a las que Marco Antonio Corcuera va a dedicar su vida, ¿no? En estos Cuadernos Trimestrales de Poesía están publicados poemas y textos de muchos escritores peruanos que en ese momento no eran conocidos y de muchos otros que en sus respectivos números sí ya eran unos poetas reconocidos, ¿no? Entonces, Cuadernos Trimestrales de Poesía se convierte como un parangón de la literatura peruana. Y tu padre trabaja por años en esta revista, ¿no? Sí. Luego de más del año 50 es cuando empieza, digamos, una publicación mucho más firme de la revista. En esta revista se tuvo poesía belga, poesía rumana, poesía china. Y hay que ubicarse en el contexto del año 50. Exacto, que no teníamos internet, no había, la tecnología no nos ayudaba como ahora a estar cerca de todo el mundo, ¿no? O sea, era toda una hazaña traer, publicar, hacer, y además en el Perú es bastante difícil además, publicar, además, en esos años más, y ahora también lo es, imagínate lo que era en 1950. ¿Eh? Y eran comunicaciones a través de cartas, envíos, entonces, y el intercambio de los poetas en ese momento era a través de libros. Entonces le llevaba la revista y el otro poeta respondía con una revista de ellos. Y entonces, en esa revista, que efectivamente fue la que tuvo más larga duración en lengua española en temas de poesía, ha escrito poetas de muy diversas latitudes, evidentemente. Y era, como tú bien mencionas, como una plataforma de exposición de la obra literaria, ¿no? Y el esfuerzo que hizo con Cuadernos Universitarios de Poesía, que ahora nosotros estamos tratando de digitalizar muchos de ellos, para que se pueda también tener
la gente pueda tener acceso a algunas de las informaciones que tenga, porque claro, hay muchos poetas que están ahí publicados y que la gente no conoce, así es, ¿no? Así porque es. Pertenecen, claro, a otras épocas, a otros años en los que, claro, muchos de ellos pasan al olvido, y más bien retomar cuadernos semestrales de poesía, digitalizarlo, ponerlo en la página web, va a permitir que muchas de las personas puedan acceder a la lectura de estos textos y de repente reconocer a ciertos sí. poetas que en esos momentos eran reconocidos, pero que ahora quizá hemos pasado al olvido, ¿no? O también a la investigación, porque, así es. Porque la poesía de los años 50-60 está en buena parte explicada en cuadernos semestrales de poesía, exacto. que es la revista en la que está recogida la mayor cantidad de la obra de ese poeta, ¿no? Y este esfuerzo que hizo mi papá con cuadernos semestrales de poesía, después se completó bastante bien con el concurso de poetas jóvenes del Perú, que él promovió a partir del año 1960, y la idea era hacer un concurso quinquenal, que premiase la obra de Juan de Dolores. Exacto. En la ley de esta es quizá otra, ¿no? de las facetas sumamente importantes en el recuento literario de Marco Antonio Corcuera, es precisamente esta gestión cultural de crear un concurso en el cual se premiara a jóvenes poetas, a jóvenes valores, que no tenían en ese momento, como ahora tampoco, ¿no? la oportunidad de mostrar los trabajos que ellos realizaban, ¿no? Y este concurso... Sí. que nace en el año 60. 1960 pero, y que perdura hasta la fecha. Pero, fíjate una cosa, Diana, que sacar adelante una revista como Mostra Inmestable de Poesía con muy pocos recursos era una hazaña. Así es. Y ahora hacer un concurso es otra tarea titánica. Efectivamente. Y entonces era un esfuerzo, mi padre, titánico, en realidad, voy a ponerlo así, entre comillas, por complicarse la vida, pero con un deseo expreso de que efectivamente esa podría ser una contribución suya muy grande a la sociedad. Entonces, eso él lo tenía muy claro. Y en este proyecto, toda la familia lo acompañó. Lógico. Porque nosotros, pues, encuadernábamos alguna revista, pues, ayudábamos a corregir algunas cosas. Yo te digo siempre... Esas imágenes que sí. me gustan, ¿cómo recuerdas tú de niño, por ejemplo, a tu papá, en el ámbito simplemente del padre que tú tenías? ¿Qué imágenes se te vienen a la memoria ahora que hablamos de tu padre y que hablamos de ese ámbito ya más privado, más personal? ¿Cuánto tiempo dura tu programa? Tenemos todo el tiempo. Tengo que asumir mucho. De algunas pinceladas de mi madre. A ver, ¿qué solo de esas imágenes de niño, porque en ese momento tú no sabes quién es tu papá, o sea, sí. es tu papá simplemente, mira, pero no la imagen tienes de niño todavía. Es, mi cuarto estaba al costado del suyo, okay. y entonces, y mi cama estaba justo al lado de la puerta. Y entonces, el recuerdo que tengo yo siempre es de verlo en la madrugada, esa sombra de padre pasar, y después la luz de la biblioteca encendida. Porque, claro, mi padre, como era poeta, dijo que tuvo, perdón, como era abogado, dijo que tuvo que ser abogado porque había que vivir. Así es, tenía que mantener a toda la familia. Y entonces él sacaba horas de donde no tenía, sobre todo temprano, se levantaba a 5 o 7 de la mañana. Y la imagen que tengo yo es sentado en su escritorio que le habíamos armado, lleno de papeles, escribiendo cosas. Yo siempre tuve una buena facilidad, digamos, también para escribir y para redactar relativamente bien. Y entonces mi papá escribía poemas y me los daba a mí. Y me decía, revísamelos. Esa era tu tarea. Corrígenos. Entonces, me gustaba mucho porque me estaba confiando en una cosa que es muy importante para él. Esa es la primera imagen que tengo de mi padre. La segunda que tengo es que que gastó todo su tiempo y toda su vida. Es decir, iba mucha gente a verlo los sábados de la tarde, los domingos. Es decir, no tenían un ámbito privado, o sea, siempre él estaba ocupado. Casi no tenía. Y venía mucha gente a visitarlo y a pedirle consejo y a pedirle ayuda, y siempre estaba dispuesto a ayudarlo. Entonces, una imagen también que me quedó grabada, porque dijo, tiene muy claro lo que es ayudar a otros. ¿Y esa imagen de niño que tú recuerdas, cómo era para ti? ¿Cómo te sentías tú cuando sentías que la gente llegaba y tú de repente querías estar con tu papá y él ya estaba recibiendo a otras personas? No, pero daba un ejemplo de que efectivamente... si lo buscaban es porque tenían algún problema. O sea, sí te agradaba. Sí, o sea, sí. Sí sentías una sensación de... No, y luego siempre tenía tiempo para enseñar a nosotros, pero es una persona que no pensó casi nunca en sí mismo, y eso es algo que nosotros lo valoramos ahora con el paso del tiempo. Sí, es que ahora que ya eres un adulto, sí, que eres revisando un algunas, profesional. Y siempre nos repetía mi papá, sobre todo en los últimos años, algo que probablemente no sea únicamente de él, pero sí que lo decía con un convencimiento claro, y es que lo mejor que nos podía dejar él era el nombre. O
de una persona que ha vivido, digamos, de manera intachable hasta donde ha podido, obviamente, porque siempre hay que puedan tener, y que no se ha aprovechado de más circunstancias. No hemos tenido medios exagerados, hemos tenido lo necesario para poder vivir. Pero el nombre de mi padre es algo que es un valor intangible y muy grande. O sea, yo cuando voy por otros lados y me dicen, ah, usted es hijo del poeta Marmontano. Y es como que si me abrieran las puertas, pero no me abrieran. Claro, claro. Y efectivamente da una satisfacción muy grande porque es el reconocimiento que hay, que es la tarea de mi padre, ¿no? Cuando ustedes piensan en la idea de llevar a cabo el proyecto de la fundación, ¿cómo nace esa idea? ¿Están todos los hermanos de acuerdo? Sí. ¿Fue difícil? No, no fue un camino bastante factible. No fue difícil, la definición no fue, lo que fue un poco más dificultoso fue hacer la puesta en práctica, pero la idea la teníamos claro todos, y yo creo que nos hemos puesto también muy rápidamente de acuerdo los hermanos. Veíamos que ahí había un valor muy grande que había que potenciar, que había que poner en hacia el público, y sabíamos además que nos íbamos también a complicar muchísimo la vida. Y que de alguna manera estaban también heredando. Sí, porque padre, pues claro, hacer la fundación quiere decir seguimiento, quiere decir no es una tarea fácil. Y ahora que hemos cogido el proyecto de retomar el concurso del Buen Padre de Perú. Exactamente, a eso también, quería llegar. Es también, bueno, dejaremos dormir unas cuantas noches, creo. Pero bueno. Yo creo que estamos muy bien, ¿no? Más bien, algo que me gustaría que compartas con todas las personas que nos están viendo es este nuevo concurso, que precisamente estamos en este momento en la convocatoria del concurso del Poeta Joven del Perú, sí, ¿no? Cuya premiación será en noviembre de este año, precisamente en el Congreso Internacional que tenemos planificado por el centenario del nacimiento de Marco Antonio Corcuera. Cuéntanos un poco. Perfecto. La convocatoria invita a las personas que nos están viendo en este Entonces, momento a participar. En abril del año pasado, hicimos la convocatoria inicial, que es retomar el antiguo concurso del Poeta Joven de Perú, cuya última edición fue el año 99, cuando mi papá ya, por tema de salud, no podía asumir. Lo hacemos en el marco, como bien dices tú, de la celebración del centenario del nacimiento de mi padre, y entonces, por tanto, es hacia noviembre que se hará la entrega del premio. Es una convocatoria que está abierta a todos los peruanos jóvenes, y yo voy a decir los que hasta el 29 de diciembre del año pasado hubiesen cumplido 30 años. ¿No? Exacto, y hay que hacer un hincapié de que no necesariamente es para peruanos residentes en el Perú, sino para peruanos residentes en cualquier parte del mundo, ¿no? Que cumplan con este requisito de, en diciembre de 2016, haber cumplido 30 años de edad. Sí. Y hay unas bases que se han publicado en la página así web es, de la Fundación. Están en la página web de la Fundación. Vamos a poner la página, así que no hay ningún problema. Entonces, está más indicado el premio que tiene el poema ganador. Así es, el poema del ganador. Y como digo, es un esfuerzo que nosotros lo hemos tomado con un convencimiento también claro de que si ahora retomamos el concurso, implica que van a tener que seguir haciéndolo siempre. Así es. Así es. Como hizo tu padre, así ¿verdad? Es. Habrá que ver si efectivamente sigue siendo cada 5 años, que es lo que inicialmente estaba previsto. La tecnología ha cambiado mucho, pues hay que mirar un poco el entorno. Los tiempos han cambiado. Pero luego la gran ventaja también es que no estamos solos. Exacto. En este esfuerzo que hemos hecho, hemos tenido respaldo de mucha gente amiga, pero mucha gente amiga. Y entonces, para el concurso, por ejemplo, nos han facilitado, pues además de la universidad, con la que tenemos esta actividad conjunta, después muchos poetas que son los que están, por ejemplo, en el jurado que va a revisar las obras, con la misma organización, ¿verdad? Y después, como el concurso se va a hacer en noviembre, surgió esta idea del congreso, que sería espectacular. Así es, exactamente. Es un Esas congreso. Son las actividades que se van a realizar durante todo este año 2017. Claro. Vamos a tener actividades, ¿no?, que rindan un homenaje al centenario del nacimiento de Marco Antonio Corcuera. Una de ellas es precisamente el Congreso Internacional, ¿no?, en el cual vendrán muchos investigadores de fuera, muchos investigadores de Perú, a tratar un poco la obra de tu padre, ¿no? Pero también, en este caso,
gracias a gente como tú que te ayudan, se puede decir, porque si no, es un trabajo inmenso, pero claro. Es un trabajo inmenso, definitivamente, hacer un congreso, hacer una revista, publicar un libro en el Perú no es nada fácil. Pero vemos, ¿no? Vemos que la gente que acerca... Hay muchas ganas. Sí, muy entusiasmado, y lo vemos en los ojos, y dice, mira, hay como una especie de deseo de que efectivamente eso lo pueda realizar. Entonces, si bueno, pues nosotros podemos canalizar esos esfuerzos y podemos ayudar, pues en buena hora. Y el Congreso Internacional, porque vendrán poetas de otras latitudes. Y investigadores, ¿no? Profesores universitarios que, claro, se dedican a la investigación en literatura, incluso, que prepararán sus ponencias, sí, y que las presentarán, claro, en este Congreso. O incluso en noviembre, estamos pensando este también en antiguos ganadores de concursos. Así por ejemplo, es, claro que sí. ¿No? Hay muchos poetas peruanos representativos como Winston Orrillo, ¿no? Sí. que están vivos, como también hay muchos poetas que ya no nos acompañan en físico, pero cuya obra queda en el legado de todos los peruanos, ¿no? Sí. Yo creo que el gran éxito del concurso inicial fueron los ganadores de primera convocatoria. Gracias. Porque Javier Heroy y César Caro marcaron un hito. Dos grandes poetas peruanos. Y todo, eso fue un factor de motivación tremendamente grande para las siguientes generaciones. Y de poetas mujeres, por ejemplo, tenemos a Carmen Luz Bejarano, una gran poeta que fue una de las finalistas en estos concursos también, ¿no? Entonces también era un ámbito en el que en esa época, por ejemplo, Carmen Luz Bejarano empezaba a producir, a dar a conocer su obra, sí, ¿no? Sí, y luego sí, se convertiría en la gran poeta peruana a la que hoy consideramos. Hay, ¿no?, una foto muy bonita que está también en la página de esa primera convocatoria, ese primer periodo del año 60. Porque Carmen Luz es de esa generación. Así es, Carmen Luz es de esa generación. De esa generación. Donde están, no, pues de la generación están los poetas jóvenes con mi padre y otros más, digamos, que están en el jurado. Una foto muy bonita que nosotros la guardamos con mucho cariño porque es como. No, es la primera. Así es. ¿No? Podrán haber otras, pero esa es la primera. Exacto, la primera es la primera, eso es verdad, ¿no? Y entonces, en este año centenario, la convocatoria de los premios, o sea, los premios, de los concursos, perdón, termina ahora en abril. Estamos a tiempo todavía. Después se hace todo el trabajo de revisión de los formularios. Y la idea es que hacia noviembre se haga ya la premiación. Lo va acercando al 17 de noviembre. La idea es que clausuremos el Congreso Internacional en homenaje a Marco Antonio Corcuera, cerrando esa noche, gracias, con la entrega del premio del concurso del Poeta Joven del Perú. Exacto. ¿No? Esos son los dos grandes hitos. Los dos noviembre. Grandes hitos. La premiación del concurso y el Congreso Internacional. Exacto. Y tenemos algunas actividades en paralelo también. Tenemos una exposición bibliográfica, hemerográfica y fotográfica que se llevará a cabo en la Biblioteca Nacional del Perú durante los meses de junio y julio, y es una exposición itinerante que esperamos hacerla en otras bibliotecas, en otros ámbitos. Por lo pronto va a estar en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también de tal forma de que tengamos una presencia bastante significativa en todos los ámbitos culturales peruanos para dar ese énfasis que se debe dar a este año tan especial que es el año del centenario del nacimiento, ¿no? Sí, tal vez algo que también puedo mencionar es que a mi padre le dieron varios reconocimientos, lógicamente durante su vida, pero uno que fue particularmente emotivo fue el último reconocimiento que le dio el gobierno peruano, y como ya mi padre estaba enfermo, tuvo que ser en la casa, entonces fue el ministro de la casa, y entonces las palabras que tuvo hacia mi padre en reconocimiento a toda la labor de todos estos años, fue una cosa muy, muy simpática. O sea, yo agradecí en nombre de la familia y me acuerdo que en ese momento yo hice un texto como si mi padre me prestara su voz. Qué entonces, lindo, qué bonito. Hablé en nombre de él diciendo lo que si él fuese, pues, hubiese, ¿verdad? Sí, yo creo que eso es algo muy importante, esto que acabas de mencionar, porque creo que lamentablemente a veces nos olvidamos de reconocer el trabajo y el esfuerzo y el legado que nos dejan muchos hombres y mujeres en nuestro país que luchan y trabajan para otros, ¿no? Como el caso de tu padre, que en realidad Cuadernos Trimestrales de Poesía, el concurso, ¿no?, la generosidad que tiene él y que el gobierno, ¿no?, tenga bien reconocerlo y homenajearlo en vida, creo que es muy significativo. Muchas veces esperamos a que estas personas estén ya muy delicadas de salud o que ya hayan fallecido para dar un reconocimiento póstumo, que creo que en realidad a veces es muy injusto, porque creo que no hay mayor satisfacción para un escritor, para un pintor, para un poeta, que te reconozcan lo que has hecho en vida, ¿no?, y que puedas disfrutar y gozar de ello.
En una entrevista que le hicieron a mi papá, en el año, a ver si era el 98, 99, le hicieron algunas preguntas respecto de su vida y su, ¿no? Entonces, a mí también me quedó grabado una pregunta que le hacen sobre qué condiciones debe tener un poeta, ¿no? O sea, o cómo debe fomentar esa Ese arte, vocación, esa ¿no? vocación. Entonces, mi papá dice, mira, para ser poeta hay que leer mucho. O sea, no es un tema de espontaneidad, no es un tema, digamos, que surge simplemente porque uno se pone a escribir de la nada. Porque cuando uno lee es cuando tiene un bagaje mayor, cuando tiene una forma de expresión mayor. Y entonces él recomendaba siempre a los jóvenes que querían dedicarse a la literatura, Leer que mucho, lean, lean así mucho. es. Es como Y es cualquier un otra trabajo profesión. de alfarero, ¿no? Es como Muchas cualquier veces otra se piensa profesión, que es un claro. género muy, no, muy fácil, pero en realidad no lo es, ¿no? Porque para un narrador hacer una novela, ¿no? La puedes hacer en 800 páginas, mientras que para un poeta construir un poema implica trabajar en 16, en 20 versos, en una página, decir todo aquello que se puede hacer en la narrativa en 800, ¿no? Claro. Entonces el reto es en realidad mayor y definitivamente la lectura es fundamental para todo, ¿no? Sí, y luego cuando hemos releído un poco, repasado la obra de mi padre, Tal vez hacer todas las publicaciones que han hemos hecho. encontrado. ¿Cuántas Sí. publicaciones póstumas tienen ya? Yo creo que se han impreso ya 6 libros desde que mi padre murió. Seis Sí, libros. 6 libros. Y todavía tenemos muchos inéditos, ¿verdad? Sí. Algunos se han editado en Guayaquil, gracias a la contribución del entonces cónsul del Perú en Guayaquil, que es el doctor Jorge Raffo. Y algunos ya los hemos editado aquí, algunos con la Universidad Antonio Orrego, porque también, digamos, mi papá tuvo una relación también con el propio Antonio Orrego. Y ahora estamos por publicar otro libro más, esperamos en este año. Tenemos una antología, dos antologías que están también allí en Muy revisión, bien. porque hay todo un trabajo, digamos, de sacar el material, Así es, de luego escribirlo, hacerlo, después sí. editarlo, organizarlo, Así o sea, es, hay un hacer la trabajo revisión, pesado organización. detrás. Es un trabajo largo, sí, es Lo cierto. que sí nos dio una satisfacción grande fue un primario bilingüe que Así pudimos es una linda hacer. antología, además, Claro, que es. está en español e inglés, Sí. ¿no? Entonces el libro se llama Trina el pájaro ciego. Que es un verso Y está de, tomado, sí, así tiene el es verso. un verso Pero de una es antología cojuela. una expresión bonita porque los pájaros cuando nacen, nacen ciegos. Así es. Y entonces la única forma de hacerse notar, de hacerse conocer, es a través de su primo. Es una linda Entonces, es metáfora. como el canto del poeta de hacerse. Sí. Nos gustó mucho esa expresión. Y tiene mi papá algunas expresiones muy, muy logradas y muy bonitas, muy cerradas, ¿no? Así como tiene el pájaro ciego, el débil trino amarillo del canario, ¿no? Claro, el trino no tiene color, es Claro, pero no tiene amarillo, color. uno lo entiende, es débil, Así claro, ¿no? es. O cuando. La poesía es ese lenguaje metafórico, Sí. simbólico O que se cuando, usa en por el lenguaje. ejemplo, es ante la muerte de una persona querida, dice, se curva, se retuerce el alfabeto y maldice sentirse inexpresado. Claro, la ¿Cuántas memoria lo que vivencias hace. hay al pensamiento que ni siquiera existen en vocablo? Qué bonito. O cuando habla de su contumacá también, también tiene algunas expresiones, ¿no? De ese tipo. ¿Te consideras tú un admirador de la obra de tu padre? Sí. Como lector. Sí. Sí. De vez en cuando repaso algunas poesías porque la verdad es que me dan. Porque veo que te sabes los versos de memoria. Bueno, algunos sí, algunos sí, algunos sí. Pero me da mucha tranquilidad cuando lo leo, me hace acordarme mucho de él y por otra, Es una manera de tenerlo sí, y cerca. por lo tanto también de a veces pedirle cosas porque yo tengo una seguridad. Es de los días que me da la fe de que sus últimos años de enfermedad fueron una preparación muy buena para el cielo. Y entonces yo estoy convencido de que él nos está echando un cable. Exacto, yo creo que sí, yo creo que todos, ¿no? Todos Y los proyectos que entonces, se hacen sí, en a veces torno, cuando por tengo lo menos tiempo. en este año que es tan especial, yo creo que va de por medio el Te digo, espíritu a ver si tú nos ayudas a que se destraben y se van destrabando y cosas. se van, y se van haciendo y se van Entonces lo que ejecutando, parece ¿no? que es muy complicado, muy difícil, a A veces veces se hace más fácil, se ¿no? hace Con la más. ayuda de todos los amigos. ¿Qué planes y qué proyectos tiene la Fundación en torno, después de este año, digamos, del centenario? ¿Hacia dónde miran ustedes? ¿Cuáles serían esas perspectivas que tiene la Fundación?
respecto a la obra y a los proyectos que trabaja tu padre? Yo, bueno, hablé ahora en primera persona, todavía no lo hemos conversado con los hermanos porque ahora estamos abocados a este año, pero es este año intenso de trabajo, pero después de este año queremos una especie de análisis y diagnóstico de toda la situación. Yo creo que nos centraremos en ver ahora cómo le damos continuidad al concurso de 50 jóvenes del Perú. Exacto. Ya una vez con una planificando los así es, ¿no? Y con una formalización mayor. Luego tenemos el trabajo arduo de buscar un financiamiento. Que no es nada fácil. Que, sí, pero lo haremos. Porque pero yo, se logra. Yo creo que eso no debe ser el problema. Exacto. ¿Okay? Pero que sea de manera estable, que eso es un poco lo que nos interesa. Las publicaciones que tenemos ahora en ciernes, que es la antología sobre la rosa, que es precioso, que son poemas solo sobre la rosa. Entonces, eso es precioso. Pero no vamos a ver eso. Después tiene una antología, mi padre, que fue recogiendo. Ojo, ubicarse en el contexto. Exacto. ¿No? Sin medios informáticos. Sin nada. Y entonces fue recogiendo muchas opiniones de los poetas, a veces por cartas, a veces por revistas, sobre lo que es la poesía. Qué maravilla, una especie de artes poéticas. ¿Qué es la poesía para ti? Muy bien. Entonces tú lo puedes expresar de repente con una frase. Una frase, un verso, un poema, sí, un poema, un libro. Entonces él fue recogiendo todo esto y. ¿Y todo eso lo tienen ustedes para recopilar? Lo estamos recopilando, lo estamos editando. Lo que pasa es que es tremendamente grande. Sí. Estamos en la letra P. Wow. Nos falta claro, poco, ya les falta poco. Pero entonces, lo que pasa es que, claro, esto hay que documentarlo, hay que buscar la referencia. Así es. Es todo un trabajo de investigación de por medio. Eso, ¿no? Eso es lo que nos está ahora complicando. Entonces, diríamos que tenemos el concurso El Poeta Joven del Perú con una buena perspectiva hacia el futuro, ¿sí? ¿Verdad? Sí, y luego se comprometen a esa tarea. Sí. Bueno, cuando nos embarcamos en la tarea, sabíamos que nos venía esto. Así es. Entonces, que de alguna manera es una responsabilidad. Estamos dispuestos. Es una herencia de la que ustedes tienen que saber administrarla correctamente, sí, para legarla menos luego menos mal, de ustedes. Menos mal que somos varios hermanos. Menos mal. Hizo bien tu padre. Y entonces, en Trujillo está Julio, que es el que hace pues, el trabajo de recopilación más grande. Digamos, Marco le da un soporte y le ayuda un poco también a esta revisión. Y aquí en Lima, pues César, mi hermano. Sí, es un gran gestor también. Es un gran gestor. Sí, que no sé trabajar a todos. Así es. Y luego yo hago lo que puedo. Pero, y la otra idea, digamos, de la fundación es continuar con estas publicaciones bilingües. Yo porque, creo que sí, porque que son hemos muy visto, importantes. Hemos visto que es un tema que es fundamental. ¿Y hay algún proyecto de traducir la obra de Marco Antonio Corcuera a otros idiomas? No solo el inglés me refiero, sino quizá del francés, el italiano, el portugués. En ciernes, o sea, está en la cabeza. Pero ¿no? ¿Te gustaría? Claro. ¿No? Sí. Yo creo que sí, que un poeta claro, como Marco Antonio Corcuera claro, requiere claro, estar claro, en muchos ámbitos. Claro. ¿No? ¿Algo que debo decir? Porque es un deber de justicia. Por supuesto. Hemos hablado de mi papá, pero no hemos hablado de mi madre. Exacto, es verdad. Y como de su sabes, gran compañera. Y como sabes, hablar de mi padre y mi madre es como. Exacto, es como no eran hablar. Uno. Es como no hablar porque. Bueno, decir lo que podríamos decir de cualquier esposa que ha estado cerca, que lo ha acompañado. Es que yo creo que pero, a veces el mundo y la literatura ha sido muy injusto con las esposas, ¿no? Por ejemplo, tenemos a muchos escritores que. Vamos a poner el caso peruano, el caso de César Vallejo, por ejemplo. Yo creo que si Georgette de Vallejo no hubiera trabajado como trabajó en esos años, en los que tampoco había tecnología, en los que estaba ella prácticamente sola contra el mundo, en la que discutió un poco con muchos de los amigos de Vallejo, creo que hoy no se conocería toda la obra de Vallejo, porque fue gracias claro, a ella claro, que ella se dedicó su vida a hacer conocer a un poeta que en esos momentos, en esos años, porque hoy en día decimos César Vallejo y todos los peruanos dicen, ah, sí, claro, César Vallejo, aunque no lo hayan leído. Pero en ese momento crucial, si ella no se hubiera dedicado a difundir la obra del marido que ya estaba muerto en ese momento, pues creo que hoy no tendríamos el legado que tenemos. Y creo que igual pasa con muchas de las esposas, ¿no?, que trabajan, que son en realidad las gestoras culturales de sus maridos, pero que siempre están opacadas, como el caso de María Kodama, que es una gran escritora, por ejemplo, pero que ha dedicado su vida a difundir la obra de Borges por todo el mundo, ¿no? Sí. Y creo que igual pasa con la figura de tu madre. Sí. Es una compañera que está siempre ahí, no solo en la casa, sino apoyándolo en todas las labores, ¿no?, literarias. Sí.
Y ha sido fuente de inspiración también. Exacto, sí, hay muchos poemas, sí, que, sí, que se nota la influencia, sí, ¿no? Y agradecimiento que nosotros tenemos a mi madre, pues es inmenso, sobre todo los últimos años que mi padre estuvo enfermo, que fueron 9 años largos, con una paciencia, con un cariño, con un desbordarse tremendamente grande, ¿no? Y entonces ahí te das cuenta tú de que el amor humano en general se nota lo más concreto y lo más tangible que hay. No es una entelequia conceptual. Así es, no es una entelequia, es una realidad. Es un constructo, ni es una elaboración abstracta. Concretas. Y entonces es ahí donde se palpa, donde se toca, ¿no? Si tuvieras que definir a tu padre en 3 palabras, ¿cuáles crees que sean esas palabras que irían con él? Lo voy a poner en 3 adjetivos. Muy bien, en 3 adjetivos. Amoroso. Sería laborioso o perseverante, ¿no? Y siempre con este esfuerzo que tiene. Familiar. Familiar. Sí. Muy bien. Te agradezco, de verdad, porque hayas cedido tu tiempo esta mañana para poder ayudarnos un poquito a conocer quién es la figura de Marco Antonio Corcuera y toda la labor cultural, la gestión cultural y todos los eventos que se nos vienen por este centenario del nacimiento. Muchas gracias. No, gracias bien, por tu tiempo. Te agradezco yo a ti por invitarme. En realidad, ya irán saliendo cosas de mi padre, porque en realidad no, es difícil. Así es, en un breve tiempo hacer todo lo que nos ha legado, ¿no? Pero porque es una herencia cosa que no solo para ustedes como hijos, sino para todos los peruanos y para el mundo. Vamos a hacer que sus obras salen por él, que de ahí así es, definitivamente. Y si quieres, termino con una. ¿Con algún verso? No, a ver. Antes hice una reflexión. Fíjate, algunos me preguntaron si yo tenía alma de poema, de poeta, ¿no? Y yo creo que sí. Y pues no lo sé, pero. De repente no soy poeta, pero ¿sabes qué? He vivido muy cerca de uno. Exacto. Y entonces algo me ha contagiado, lógicamente. Además lo tienes en la genética y eso no lo puedes negar. Cuando hablaba de Contumazá, mi papá ya iba con cierta frecuencia, en un poema dice: a la distancia es cuanto más se siente, y el corazón se exalta y se fatiga. Si te vas dibujando en nuestra mente como novia, mujer, madre o amiga, tiempo tirano, por favor, detente, para que esta nostalgia no prosiga. Deseo invitar a todos los peruanos cuya edad sea menor a 30 años hasta el 29 de diciembre de 2016 a presentar sus trabajos en el concurso El Poeta Joven del Perú, cuya convocatoria se abrió el año pasado, y la entrega del premio será en noviembre de este año. Las bases las pueden leer en la página web de la Fundación, www.fundacionmarcoantoniocorcuera.com. En palabras breves y silencios largos, lo que yo te quiero no hay cómo expresarlo. Ni lo puede el alma, ni lo dice el labio, ni lo canta el beso, ni lo llora el llanto. Lo que yo te quiero es para rezarlo, a oscuras y a solas, con temblor de manos. Fijo el pensamiento, los ojos cerrados, recorriendo el hilo lento de un rosario, en el que las cuentas fingen fulgurando, lágrimas que llegan con hondo cansancio, como condenadas a seguir pasando sin que nunca puedan secarse en los labios. Tienes ofendido bajando por el cordel de un suspiro, gota de sangre cuajada, detenida en la orilla de una espada, amor de fuego anhelante, viviendo en la arista de un diamante, rosa de pétalos suaves, suspendida en los picos de las aves. Dos madres en mi recuerdo como dos gotas de agua, como un solo y firme acento, el amor que no se acaba.
dos expresiones atentas, dos entrañas animadas, dos perfiles en alerta tan cerca que se tocaban. Berta y Teodosia, las dos. Me parece que las viera trajinando con amor sobre esta sufrida tierra, ceñidas a sus costumbres, cada cual a su manera. Estas dos mujeres madres se van, pero no nos dejan. Berta en sus manos tenía un no sé qué de hechicera, dándole forma a capricho a los organdis y sedas. Con un toque de elegancia, las flores que concibiera como por encantamiento brotaban de sus tijeras. Y Teodosia, en el taller de su casa, era la dueña, con un brillo que envidiara la más rutilante estrella.